pasado 16 de agosto, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan Carlos González, director de la Carrera de la Mujer, presentó ante los medios de comunicación el evento que bajo el lema "Mereces tiempo para ti", le apuesta a la prevención de las violencias, el empoderamiento de las mujeres y en especial la prevención del cáncer de seno. Hola, yo soy Estefi Borges. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de la Carrera de la Mujer. La invitación es que este 23 de septiembre salgamos todas a correr, porque no hay carrera imposible. Nos vemos allá. La cita es para la que quiera, con el que quiera también. La invitación es para los hombres y a moverse, a mover, a sentir esa energía vital, a ser parte de esta comunidad que transforma vidas y que solo, solo piensa mover. Chao. Para la familia, es para hombres, mujeres, niños, porque nosotros desde la Fundación AIBA promovemos, además de la detección temprana del cáncer de seno, contribuir a eliminar la violencia contra la mujer. Esos son nuestros dos propósitos. Y el mensaje es que nos cuidemos, que nos amemos, que nos respetemos, que procuremos una sociedad en equidad, más que en igualdad, que haya equidad entre hombres y mujeres, que no exista la violencia. Ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre, ni hacia los niños. Bueno, lo fundamental del deporte y de poder tener un empoderamiento como mujer es la responsabilidad, es el día a día de estar haciendo cosas diferentes al deporte y dar el rendimiento en el deporte. Yo considero que la imagen de la carrera somos cada uno de nosotros, que durante muchos años hemos estado acá, hemos pasado esa meta, hemos mejorado nuestros tiempos, nos hemos apoyado las unas a las otras, y hoy me tocó el turno a mí de estar al frente, pero yo estoy al frente con un ejército de luz que son todas estas mujeres que también me acompañan y que también hacen que esta carrera cada día tenga más y más fuerza y que cada una de nosotras se sienta cada vez más, más unida y más poderosa. Más Deportes, Metrópoli y Colombia Motor Fans rinden un homenaje a las mujeres que han vivido el cáncer de seno y en especial a Yuri Tatiana García Romero. Deportista, patinadora, ciclista. Ganó 1000 pruebas, conquistó títulos y cuando parecía ganar la batalla, el cáncer apagó sus días. Pero el recuerdo de su sonrisa es la fortaleza que guía e ilumina la vida y los corazones de familiares y seres queridos. Hasta siempre, Tatis.